Bueno, amigos, entonces, para todos los suscriptores del canal, ¿verdad? De Tano 503, salvadoreño del campo, aquí nos encontramos en Santa Cruz, Analquito, siempre, ¿verdad? Acá en nuestro departamento de La Paz, todavía creo que sí, esto todavía es departamento de La Paz, ¿verdad? Cuscatlán. Ah, entonces ya estoy mintiendo, departamento de Cuscatlán. Ahí bueno, que de hecho ya estamos cerca de Cojute, estamos cerquita de Cojutepeque. Bueno, les vamos a mostrar ahí, ¿verdad? El parque de lo que es el pueblo de Santa Cruz, Analquito. Vamos a ver ahí. Qué bonito, chiquito, ¿verdad? Pero bien, bien bonito. Ahí ahí está la diversión para los chichis. Para los nenes, dice. Ahí está. Está Rodrigo. Miren qué bonito el canchita de fútbol sala y anfiteatro también, ¿verdad? Ahí. La verdad que bien, bien bonito el lugar. Esta hermosa ceiba ahí también que está. Wow. Miren, un lugar bien tranquilo, un pueblito bien, digamos, bonito, ¿verdad? Bien limpio. Estaba observando eso y esta hermosura de árbol, ¿verdad? De ceiba. Esto se ve casi en la mayoría de pueblos acá en esta zona. Y bueno, le he visto también allá por la zona de Ruta de las Flores, ¿verdad? Que en los parques hay estas frondosas ceibas. Yo creo que esta ceiba, me atrevería a decir que tiene por lo menos unos 200 o 300 años de antigüedad. Está hermosa, sin lugar a dudas. Para los que un día se fueron del Salvador, ¿verdad? Especialmente para los amigos de Santa Cruz, Analquito. Así que vamos a caminar un poquito aquí con Rodrigo, que va chuña, porque se acaba de mojar los zapatos, así que los va secando ahí. Y vamos a caminar, ¿verdad? Acá en esta calle, en el departamento de Cuscatlán.
Focolito. ¡Qué chivo, vamos! Santa Cruz, San Antonio. Continuamos entonces. Bueno, la verdad que es la belleza que tenemos acá en El Salvador. Estos son pueblos vivos, ¿verdad? Bueno, sí. Mire la vista impresionante que se ve en el fondo, el volcán Chichontepec. Así que, bueno, aquí estamos esperando la hora del juego, ¿verdad? Aquí, nomás que no ha venido ni el árbitro, ni han venido tampoco los jugadores. Me dijo los Rodrigo y la Carmen estaba de barra. Y yo también, va. Ah, creo que las cabras van a jugar. ¿Verdad? Bueno, y entonces nos vamos, siempre quédese hasta el final del video, y ahora nos vamos para el rillón. Estos cocos quizás ni los cortan, papá. Encargado de eso.
ahí la posita. Entonces, para los amigos que están viendo ahí a través del video, ¿verdad? Para nuestros suscriptores, acá estamos entonces. No, ¿cómo me está grabando a mí? ¿Cómo? ¿Cómo me está grabando? No, mejor, para que vean, no, esa pancita cuesta pisto, creo yo, va. bueno, ahí saludando, ¿verdad? A todos nuestros amigos que siempre están pendientes de nuestros videos. Ahí vamos a ver entonces, esto es el desagüe de la laguna, del lago de Ilopango. En Santa Cruz, Analquito. En Santa Cruz, Analquito. Sí, porque ya anduvimos por allá, de hecho, sí, estamos haciendo el video de una molienda también. Sí, andamos no, por ahí. Sí, no, así es. Lado, sí. Así que pues aquí mira, estamos. Ahí andamos mi tío pescando allá. Ah, ya está. Vamos a allí, eso es lo que puede. Sí, claro que sí. Un gusto. Sí, ahí estamos a la orden. Vaya, muchas gracias. Vamos a ver, mirá, ahí anda el tío tirando la parrilla. Ahí agarrando el pescadito. ¿Qué tipo de pescado se encuentra por acá? Chimbolito, chimbolito, burra, así como. Pinto, camarón. Y chacalines. Y chacalines. Sí. Ah, excelente. A ver, no me pillo, ¿no? Ahí anda, mire, anda. No sé quién es, no lo conozco ya. No, no. Es mi abuelo. El abuelo, ¿Cómo estás, abuelo? Buenos días, Nelio. Gracias. Buenos días, buenos días. ¿Trae un trago, tío? ¿Ah? ¿Trae un trago? ¿Cómo le va a ofrecer trago? ¿Ah? Qué gran puchito. A la puta. Ahí le está ofreciendo trago. Es que yo le cogí, la verdad, yo nunca. Tomé el tomé. Y ya después yo ya no. Ahí está, mire qué bonito. Ahí aquí sí no está para que se bañe Rodrigo. Ahí seguramente debe de haber el camarón, va. Ahí se ve, ahí. Vamos a ver la posita aquí. Vamos a ver. Familia de mi abuelo. Y aquí era el cangrejo también, va. Hacia ti, cabrón. Unos dos chimbolitos agarrados nomás. Tal vez si tira ahí por ahí, ve, tal vez. No, hombre, está lo mismo. Ah. Ahí estaban las cosas más grandes aquí abajo, ¿no? Vamos a ver. Quitamos la burrita. Tío. Ahí está, vamos a ver si ahí la agarra ahí, a ver si la suerte ahí con el tío. No cae. No cae, va. No va, no cayó nada, va. Ah, va, un. Bueno, amigos, entonces esperamos que el video haya sido de su agrado. Y no olvide siempre dar su like, comparta y comente, y por supuesto suscríbase al canal de Tano 503 Salvadoreño del Campo y al Rinconcito del Pulgarcito Blog. Entonces nos despedimos ahí con mi sobrina Carmen, ¿verdad? Rodrigo sin zapatos, ¿verdad? Porque los mojó en el rillón. Recuerden, no olviden algo muy importante también, ¿verdad? Es siempre darle gracias a Dios por un día más. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Y por supuesto a ustedes por la preferencia de este canal. Así que nos vemos en el próximo video.